Take care of my heart. Para la cena, mi esposo puso a rebanar carne. Y yo tengo aquí listecitos. Allá tengo ya pollo. Y acá tengo. Vean mi refri lleno de carne. Todo el mes. Carne rebanada por todo el mes. Por fin halló su cuchillo que tanto buscó. Y puedo ya rebanar. Aquí les voy a dejar un pedacito de pan, cómo rebanó y eso. Y pues yo ya no estoy haciendo las enchiladas con el bistec que rebanó. Y para el chile de las enchiladas, solo pongo los chiles ya remojados en agua caliente o en el mismo caldo donde cosas el pollo, podemos remojarlos cuando me pase el pollo. Le echo poquito orégano, sal, un ajo y ya, listo el chile. Y vean, esa es la consistencia que queda. Me gusta que quede espesito para que la enchilada pues quede bien moradita. Y así a gusto de café. Yo tengo aceite calentando. Se lo para la estufa. Y aquí voy a poner el poquito de agua, voy a poner más aceite porque me voy a ocupar. Bastante aceite. Con las piernitas, la espalda con chiquito. Y la coloco aquí. De igual manera. Con todas las demás. Thank you.
verán, chicas, ahí va el pollito dorándose. El día de hoy, chicas, fuimos a la pulga. Ay, ven cómo traigo mi cara. Fuimos al Suami Pulga, no sé cómo lo conozcan. No la llevé conmigo. Para la próxima los voy a llevar. Pues nada más fuimos a ver que ya vamos. Y pues mi esposo salió su cuchillo, así que nos sirvió la ida porque pues ya pudo rebanar él. Tanto mito que tenía por el rebanar. Entonces, pues ahorita voy a hacer las enchiladas, así que eso es lo único que les voy a compartir el día de hoy, solo la cena. Y ahorita que estén, pues les doy el antojo.